Nassim. Por favor, dale esto a Aise. Para nada, Nehir. Esto es un regalo de tu parte. Tú hazme caso. Ella te tiene un poco de miedo. ¿Miedo? ¿Crees que la asusto? Así es. Creo que fuiste un poco agresivo. ¿Mm? Yo no me había dado cuenta. Sé que no te diste cuenta. Pero entiende que es tu hija y compartirás tu vida con ella. Esta situación es difícil para todos, especialmente para ella. Tienes razón. Entremos. Vaya, al fin regresaron. Así es. ¿Encontraron los medicamentos? Sí, conseguimos todo. ¿Estás bien? Estoy bien, solo me tropecé. ¿Ah? Aise. Está dormida. ¿Por qué no sacamos los regalos que le compramos y los ponemos ahí? Estará feliz cuando los vea. De acuerdo. ¿Compraste un regalo para Aise, Nassim? Nehir y yo así lo quisimos. Iré a ver a Aise. Ahí podrá verlos. Excelente. Traje un café a la oficina de al lado. Luego pasé por aquí y me preguntaba si necesitaba algo. No, gracias. No estaré mucho tiempo aquí. Iré a una construcción. Usted es el jefe más joven que he visto en mi vida. Aprendo rápido. Entiendo. Entonces es bastante atractivo e inteligente. Es decir, no parece un adicto al trabajo. ¿Tiene algún hobby en sus tiempos libres? ¿Algún lugar que le guste ir en la ciudad? Soy nueva aquí y no conozco ningún lugar. No conozco la ciudad. La verdad es que casi no tengo tiempo libre. Siempre hay trabajo pendiente. En mi vida sobran los problemas. Deberías concentrarte en tu trabajo. Buen día. Tarda en cocinarse. ¿Requiere más esfuerzo hacer esto que arroz? Solo un poco. ¿Es suficiente? Yo creo que un poco más. El trigo picado es muy delicioso cuando se cocina con muchos tomates. ¿Podrías empezar a picarlos? ¿Y ya hirvió el agua? ¿No se cocina con agua fría? Está caliente, descuida. Bueno. ¿Mamá? Aise, ¿ya despierta? No dormiste casi nada. Siéntate. Te traeré una chaqueta para que no te dé frío. Nassim, mira. Aise. ¿Qué es esto, mamá? Tu papá lo compró. ¿Es cierto, papá? Thank you.
Nehir y yo compramos esto para ti. Todos son tuyos. Espero que te gusten. Adelante. ¿Quieres que te ayude? ¡Mira, es una muñeca! Es muy linda, Aise. Aise, dale las gracias a tu padre. Acércate. Muchas gracias, papá. Nehir me ayudó a comprarla. También dale las gracias. Muchas gracias. Por nada, cariño. Ven conmigo, aún tienes un regalo más esperándote. Sé que te va a gustar mucho. También lo compramos entre tu papá y yo. Son colores. Dijiste que olvidaste los tuyos en casa. ¿Estos están bien? Están bien. Son hermosos. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Espera, tu papá será a cargo. Tú tranquilo. ¿Estás bien? Me mareé de la nada. No te preocupes. Ven aquí. Con calma. Vayamos a la habitación a pintar algo. No, vamos. Por favor. Quiero estar con mi mamá. Por favor. Aise, estoy bien. No pasa nada. Ve con Nehir. Solo descansaré un poco. Muy bien. Tu mamá está bien. No te preocupes. Camina. Con cuidado. Tranquila. Yo traeré un poco de agua. Te vas a sentar está despacio. Está bien. ¿De acuerdo? No tardo. Eso es. Cuidado. Bebe un poco, estarás mejor. Toma. ¿Te sientes mejor? Fue solo un mareo. Pasará pronto. Yo iré con ellas. Dibujemos algo hermoso con tus colores. ¿Por qué no vas con ellos a ayudar, Nehir? Yo me encargo de Aise. Toma esto, cariño. Acompáñame. Ven. No quiero vigilarla todo el tiempo como si fuera policía. Ya seguí tu consejo y le dije todo a Nassim. No hay que preocuparnos, solo necesita un poco de aire y descansar. Mira a esa pobre niña. Ella es la más afectada en todo esto. Eso es justo lo que estoy diciendo. Dime, ¿nos quedaremos viendo sin hacer nada mientras muere lentamente frente a su hija? Deberíamos internarla en un hospital. Ahí pueden darle la atención que necesita. Tienes razón, pero la niña aún no está acostumbrada a nosotros. Somos desconocidos. ¿Y esperas que se quede sin madre? Ay, tienes un corazón muy sensible. Así eres tú, preocupándote por todos. Cierra la puerta. Gracias. ¿Ya te sientes mejor? Sí, gracias. A veces pasa. Gracias por los regalos.
Gracias por hacer a Aise feliz. Si ella es feliz, yo también lo soy. Te lo dije, Nehir fue quien lo hizo todo. Ella los compró. No tienes que agradecerme nada a mí. Se lo agradeceré más tarde. Me llamó el doctor. Estoy comparando sus resultados de las pruebas anteriores con los de hoy. Todo parece indicar que su condición se mantiene completamente estable. Mi situación está empeorando. Van a probar un tratamiento nuevo, pero no es prometedor. Iremos con otro médico entonces. Sacaré una cita con el del señor Kemal. No cambiará nada. No hay tiempo suficiente. No puedes rendirte. Siempre hay una esperanza. Haremos lo que sea necesario para superar la situación. No te rindas tan rápido. Esa niña depende de ti. ¿Viste cuánto se preocupa? Aise. Es muy desafortunada porque tiene una madre como yo. Pero también es muy afortunada de tener un padre como tú. Siempre has tenido un corazón noble. Siempre te preocupas por los demás. Es mejor que descanses. Buscaremos una escuela para Aise. Yo me encargaré de llevarte al hospital. Nehir y yo vamos a cuidar de ti hasta que estés curada. ¿Está bien? ¿Sabe que seguimos casados? ¿Por qué hablaste fuerte? Perdóname. Ella no lo sabe, aún no le digo. Quiero arreglar esta situación antes de que se entere. Y no quiero que lo hagas más difícil. ¿Ya le propusiste matrimonio? No voy a hablar de eso contigo. Mañana buscaré una oportunidad para decirle. Mientras tanto, vamos a tramitar el divorcio. ¿Oíste bien? Y ya no lo compliques más. ¿Entendiste? No te preocupes. De todo el mundo, yo te quiero ver feliz. Cuando lo mencionaste de repente, no lo sé, me sentía muy presionada. Me molestó oírlo de golpe. Apenas estaba saliendo del hospital. De verdad, solo quiero que seas feliz. Yo no pude hacerte feliz. No como esposa. Espero pueda hacerlo con el divorcio. Voy por un vaso con agua. Dime cuál es tu color favorito. Púrpura. ¿Y ahora qué está haciendo? Ahí se ha hecho una pintura maravillosa. Únete. Hazlo. ¿Dibujo?
Claro. Lo hiciste bien. Bueno, gracias. Era demasiado impulsivo. Y un día me caí. ¿Y te duele mucho? A veces me duele. Solía doler. Ahora ya no más. Aise, tengo ganas de un batido. ¿Me ayudas a prepararlo? Quiero pasar más tiempo con mi mamá, por favor. Quiero que nos ayude. Está bien. Puedes ir con tu mamá. Estoy segura que ya descansó un poco. Serrín, ¿por qué no la acompañas? Por supuesto. Vamos, pequeña. Acompáñame. Esta cicatriz no significa nada. No dejes que te avergüence. ¿Me llama mi papá? ¿Hola, papá? Sí, estoy bien. A mi hermano y Sara se sorprendieron al verme aquí. No se lo esperaban. ¿Mi hermano? ¿Qué está preguntando por mi hermano? Dile que fue al pueblo. Que le llamará cuando regrese. O evita la pregunta. Oye, papá, mi hermano no está aquí. Pero le diré que te llame. No, no voy a regresar. Mi hermano y su esposa insisten en que me quede aquí. Está bien, tengo que colgar. Lo engañamos. Pero mi padre es bastante insistente. Deberíamos llamar a mi hermano. ¿Crees que es normal que tenga el teléfono apagado tanto tiempo? Normal, normal. Se acostumbró a hacer eso. Cuando se va, no enciende para nada su teléfono. Bueno, aún tenemos trabajo que hacer. Aún no terminamos de preparar la cena, ¿está bien? Anda. Espérame aquí, no tardo. Está bien. Hoy fui al sitio de la construcción. ¿Y? Ya excavaron. Sentaron los cimientos. Ahora el lugar estará repleto de gente. Y hay un tipo de seguridad. Es cuestión de tiempo para que encuentren el cadáver. La única opción es huir. No podemos vivir aquí con el miedo de que nos atrapen. ¿Acaso no lo entiendes? Estoy harto de hablar de las mismas cosas. ¡Comprende! No podemos estar juntos. No podemos desaparecer al mismo tiempo. Y por si fuera poco, aquí está su hermana. Entonces, ¿qué haremos? Sigues hablando de lo que no podemos hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Lo que haremos será que renunciarás y te irás de aquí. Yo me quedaré un poco más. O puedes quedarte y yo me iré. Y confesaré después. Está bien, así será. Tú te irás a Estambul. Y después yo te alcanzaré. Ten la seguridad de que te encontraré donde quiera que vayas. ¿Lo entendiste bien? ¿Plátano o fresa? Plátano. Excelente. Solo tira de él. Bien, bien hecho. ¿Está lista la crema? Ya casi está lista. Lo demás ya está. Vamos a verlo. Sorpresa. Te ves muy graciosa. ¿El vaso dónde está? Dame un segundo. Mamá. Mamá. Tranquila, respira, respira. Mamá. Aise, espera. Aise, tu madre está bien, déjala pasar. Tranquila. Está bien, Aise. Lávate la cara, rápido. Tranquila, Aise. Aise, tranquila, corazón. Tu mamá está bien, no te preocupes. Aise, tranquila, está bien, tranquila. Ven conmigo, vamos a seguir con el batido, no te preocupes, todo está bien. Hay que mover un poco esto. Y tú quédate aquí. Saldré un momento, no puedo más. Necesito tomar aire. ¿Te sientes mejor? Sí. Nassim. Oye, gracias. Gracias por todo. Suéltame. Iré a ver a la niña. No te preocupes, calentaremos un poco de leche para ella. ¿Mi mamá está bien? Sí, ella está bien, tranquila. Iré con ella a ver cómo se siente. No, espera. Tu madre se está lavando la cara. Vendrá pronto. Ven conmigo, cariño. Vamos a sentarnos. Yo terminaré el batido. Nos vamos a sentar solo un momento. Hay que esperar un poco. ¿Mi mamá está muy enferma? No, no precisamente. Fue un dolor de garganta. No te preocupes. Sé que mi madre está muy enferma. Ella lo dijo antes de venir aquí. Quiero que se cure. ¿Puedes ayudar a que mi mamá se recupere? ¿Papá? Que pueda. Va a estar bien.
¿Ya te sientes mejor? Ah, sí, gracias. Bien. Calenté un poco de leche. Te hará sentir mejor. Gracias. Esto debe ser incómodo para ti. Eso supongo. ¿De qué hablas? Digo, a vivir en la misma casa con la exesposa de tu novio. Y una niña. Imagino que no debe ser sencillo para ti. Sé que Nassim no nos dejará desamparadas. Lo que importa es que tú te recuperes. Cuando uno está enfermo, es importante el apoyo familiar. Eso no lo entendía. Por lo menos no hasta ahora. Claro. Les llevaré el batido a Ice. Creo que le vendrá bien. No, no te molestes. Yo se lo daré. Seguro quiere ver que estoy bien. Aisea, aquí tienes. Al fin podré ver dónde están viviendo. Sí, qué emoción, ¿no? Creo que esta carta llegó para ti. Pero no hay nombre ni dirección en el sobre. Déjame ver. ¿Alguna idea de quién sea? Sé lo que le hiciste a Halil. ¿Qué? ¿Es algo malo? No es de tu incumbencia. Es mi correo, es privado. Solo es curiosidad. ¿Es algo que no me puedes decir? ¿Es de mi hermano? Miriam, son muchas preguntas. Te lo diría si fuera algo relevante. Hay que ir a la sala. ¿Dónde están las alfombras? ¿No sueles usar alfombras? Mandé a lavar las alfombras. Tomará un par de días. No te preocupes por eso, ¿sí? Toma el control remoto, por si quieres ver la televisión. Iré a tomar una ducha. ¿Está bien?
sé lo que le hiciste a Jalil. ¿Sara? Tarik, alguien dejó un sobre. Dice, sé lo que le hiciste a Jalil. Yo también recibí un sobre. Lo lanzaron por debajo de la puerta. Alguien ya sabe lo que pasó. No puede ser cierto. Fuimos muy cuidadosos. Pero no lo suficiente. ¿Crees que tenga que ver con lo de la tumba vacía? ¿Y yo cómo voy a saberlo? Todo esto es un desastre. Tarik, tenemos que vernos. Tengo mucho miedo. ¿Sara? ¿Sara, en qué estás pensando? La hermana de Jalil está en tu casa. Ya pensaremos en algo. Esto no puede esperar hasta mañana. Está bien, está bien. Dame un momento y te vuelvo a llamar. Que aún no había tomado mi té. Tú siempre piensas en beber y comer. Por supuesto, pero no es así. Lo sé, pero te digo la verdad. Vaya, esto es una sorpresa. ¿Hay una inspección nocturna? No es eso. Solo daba un paseo. Ahora soy el jefe. Así que quiero familiarizarme con todos. Admirable. Estás lleno de sorpresas. Veo que realmente tomas en serio tu trabajo. Puedes preguntarme. Conozco a cada persona de este lugar. Este lugar es enorme. No puedes verlo todo al mismo tiempo. Y por supuesto, también hay trabajadores que duermen en la ciudad. ¿Cuántas personas trabajan aquí? Alrededor de 300 o 350. Todo depende de la carga de trabajo. Hay algunos trabajadores que vienen todos los días, algunos vienen semanalmente. No todos son trabajadores regulares. Es complicado. Puedes relajarte un poco o confía en que la gente hará su trabajo por ti. ¿Y este dormitorio de quién es? Un joven poeta es el que ocupa esta habitación. Le gusta mucho escribir. Y un viejo trabajador al que llamamos abuelo es su compañero. A veces se quedan los trabajadores eventuales. Se van rotando. ¿Y tienes idea de dónde están? ¿Cómo saberlo? Tal vez en el sanitario o en la cafetería. ¿O fueron a la ciudad? ¿Acaso parezco un portero? Solo sé dónde están durante las horas de trabajo. Es todo. ¿Qué piensas? ¿Lo que te dije te fue de alguna utilidad? ¿Qué te parece si vamos a tomar un café al comedor? Será buen momento para discutir los detalles de mi ascenso, ¿no crees? ¿Eh? Creo que lo merezco. Regresaré a mi habitación. Trata de descansar. Sara, prepárate para salir. Voy en camino.
Necesitamos hablar. Nehir. Siéntate. Siéntate. Sí. ¿Y qué hacían? Nermin está descansando en la habitación. Aise y Serrin están viendo televisión juntas. Tengo la impresión de que Aise se ha encariñado un poco contigo. Tiene una sonrisa hermosa. Cuando la miro, tantas cosas pasan por mi mente. Y siento tanto miedo. La verdad es que no tengo idea de cómo ser un padre. Mi padre no tuvo tiempo de enseñarme esas cosas. Él era transportista. Y era un alcohólico. Eso jamás lo superó. Al final, el alcohol lo mató. Que en paz descanse. Gracias. No sé qué es lo que debo hacer. Pienso que es muy diferente tener un hijo de manera consciente. Pero esto... Esto no es normal. Y además esa mujer... No sé cómo lidiar con todo esto, Nehir. Ella es pequeña. Inocente. Ella no tiene culpa de esto. Pero es que no puedo convertirme en su padre en un segundo. Nada de esto es tu culpa. Todo a su tiempo. Además, eres un buen hombre. Eso es vital. Si de verdad quieres ser un buen padre, primero tienes que ser una buena persona. Te amo, Nehir. Sé que dirás que este no es el mejor momento, pero en verdad sueño en casarme contigo. Quiero que seas mi esposa. Yo también quiero casarme contigo. El lugar al que pertenezco está aquí a tu lado. Gracias. ¿Estás usando la chaqueta de Jalil? Es que de repente sentí mucho frío. Es lo que encontré para calentarme. Por favor, quítatela ahora. ¿Qué dices? ¿Qué tiene? Solo hazlo. A Jalil no le gusta que alguien más use su ropa sin permiso. ¿No traes nada para el frío? Debiste hacerlo. No te enfades, me la voy a quitar. No quería abrir mi equipaje. Voy al sitio de construcción. Me acaban de llamar. ¿A esta hora? ¿No hay comedor? ¿Qué es lo que harás? Miriam, tengo otros deberes, cosas que debo hacer. Necesito hacer cálculos semanales y un inventario. ¿Cómo vas a llegar? ¿Alguien vendrá por ti? Te acompaño, tal vez sea de ayuda. Además, me aburro en casa. ¿Y podríamos bajar a la ciudad? Miriam, hay otra habitación.
Puedes quedarte ahí o dormir en la sala. No voy a tardarme, pero no puedo llevarte conmigo a todas partes. Jalil nunca te dejaría salir de casa sola a esta hora. Es demasiado celoso. Esto no se trata de celos. Él sabe que suelo trabajar a esta hora. Él entiende que es necesario. Ya me tengo que ir.